Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, les comentamos que el ecuatoriano Jonathan Caicedo se ha quedado con la etapa que tenía como subida al Etna. Así que Ecuador celebra en el día de hoy. Jonathan Caicedo, ganador de la etapa. Aquí están cómo celebra el corredor cuando cruza la meta. Así que Ecuador celebra. Otro corredor le da triunfo a Ecuador en el Giro de Italia. Muy bien, muy merecido por este escalador, que le da una alegría al pueblo ecuatoriano. Así que celebren por el triunfo de Jonathan Caicedo, que ha ganado la etapa número 3, subida al Etna. También tenemos por otro lado la siguiente imagen, la de Geraint Thomas. Este era uno de mis favoritos, pero este corredor, estando la carrera neutralizada, todavía no se le había dado la orden de que despegara totalmente la carrera, sufrió un accidente. Tuvo una caída y como que se golpeó considerablemente y perdió muchísimo tiempo, así que tenemos que sacar a Geraint Thomas de la general de los favoritos al título del Giro. Perdió demasiado tiempo y ya no está para pelear por el campeonato. Otro corredor que no les fue nada bien es a Simon Yates. Este corredor también era uno de mis favoritos. Este sufrió muchísimo y perdió demasiado tiempo, así que pienso yo que hay que sacarlo también de la general de los favoritos. Así que ahora queda más apretada porque estos dos corredores eran súper buenos en lo que tiene que ver en la etapa, en las etapas de crono, de contrarreloj, que aún quedan dos. Entonces, ya no estando estos dos fuertes, queda entonces la más cerrada la competición por el título del Giro de Italia. Pero ¿cómo ha quedado la general de los demás favoritos? Bueno, aquí la tenemos. Joao Almeida se mantiene en la primera posición por lo que había logrado en la contrarreloj. Y aquí está en segunda posición el ecuatoriano ganador de la etapa del día de hoy, Jonathan Caicedo, que por centésimas le quita la posición a Joao Almeida. Fueron centésimas porque están empatados en tiempo. Pero como es Joao Almeida hizo mejor tiempo en la crono, una centésima, entonces se ubica en el primer lugar. En la tercera casilla podemos apreciar que se encuentra Pello Bilbao a 37 segundos del líder. En la cuarta posición está Wilco Kelderman, que también atacó al final de etapa, logrando algunos segunditos a su favor. Ya está en la casilla cuarta y está a 42 segundos. Aquí está este corredor de Lotto Soudal, Harm, a 53 segundos. Pero este no está en el radar de los favoritos, a menos que sea sorpresa. O estará viviendo aún de lo que puedo sacar en la crono. En la sexta casilla está el tiburón Vincenzo Nibali a 55 segundos. Ya vemos cómo va tomando forma la general de los favoritos. En la séptima casilla está Domenico Pozzovivo a 59 segundos. En la octava casilla para Brandon Mannulti a 1:11. Y en la novena casilla está Jakob Fuglsang a 1 minuto 13 segundos. Y aquí está en la casilla número 10. Este es otro de mis favoritos que lo di en un video pasado. Di tres favoritos. Steven Kraepelin. Este corredor está a 1 minuto 15. Y no podemos dejar por fuera el favorito del Bora, Rafał Majka. Este corredor está a 1:26. Y así ha quedado la general de los favoritos.
Para mañana tenemos llegada para los sprinters. Tenemos dos colombianos ahí, Álvaro Hosch y Fernando Gaviria. Y si no responde Gaviria, bueno, de pronto se meta por ahí Molano y pueda darnos un triunfo de etapa. Así que no te pierdas el siguiente video. Hasta la próxima.